Hemos venido hoy a liberar a Irene. Cuando liberamos una paloma en el mismo sitio que la encontramos, eso se determina, uno, si es adulta y dos, si llegó en buen estado, esto es, de plumaje, de lesiones en las patas, de condición en general, de delgadez, etc. Irene llegó con buen plumaje, buen peso, lo único que tenía era una herida en un ala y la pérdida de las remeras. Después de 6 semanas ya ha recuperado todas las remeras y entonces va a poder ser liberada donde la encontramos para que sepa volver con su familia, pareja y bandada, y sepa dónde comer, dónde dormir, vuelve a su vida, la que tenía antes de ser recogida. Entonces, para liberarla es más sencillo, no hay que hacer el protocolo de ir varias veces, porque ella ya conoce el barrio y sabe lo que tiene que hacer. Ponemos, como siempre, un poco de reclamo, de alimento, para que vengan sus amigas, y bueno, y la soltamos tal cual. Vamos a verla, ya hemos hecho el reclamo. ¿Qué tenemos que valorar además? El número de coches que tenemos en la zona. ¿Y cómo es el aspecto de las palomas que viven en esta zona? En este caso las palomas tienen buen aspecto, les hemos echado el reclamo. Bueno, Irene se quiere ir como nada. Hemos echado la comida, la zona no es ni muy saturada de coches y tiene alguna zona verde, y eso es importante para ellas porque si no en el centro de las ciudades suelen vivir muy mal. A ver, Irene. Ya está. Hija, ¿estás vuelta a casa? Venga, vete con tus amigas que están comiendo como si no hubiera mañana. La hemos anillado, vacunado y ya se puede ir. En este caso no nos importa si se va directamente volando a alguna parte, si ha quedado con alguien y tiene cosas que hacer, puesto que conoce el barrio y puede hacer lo que ella quiera. De momento se queda ahí observando que ha vuelto a casa sin ningún problema, está ahí al lado del árbol y bueno, aquí está con toda su familia. Está estirando un poco porque el periodo de enfermería, ale, se sube a un árbol. Es un poco aburrido y no puede entrenar como cuando están libres en la calle. Y bueno, ya está, ya vamos a irnos.